morning. What a music playing, Hopkins, and he's a better man than Dungadin. Oh, how he knows his do-re-mi. Accordion Joe, that musical bow. The gals are all sighing, oh, accordion Joe. His rhythm is slow, his music is low. And still they all cry, oh, oh, accordion Joe. In the evening when the moon high up above is bright, all the married men lock up their bungalows tight. The fellas all know, the melodies flow, the women all go, go for accordion Joe. Vale, buen día, buen día aquí a la U. Buen día, guapos. A la U. A todos. Ah. Ah. Vale, tira, vamos a almorzar como estos jóvenes que están aquí estudiando y almorzando. Lo que más me ha gustado a mí de la universidad, más que todo. Sí, ya te vi yo, lechicones. No, lechicones no. ¿Con qué no? ¿Qué tal? Que tienen aquí también los contenedores del reciclaje. ¿Chicos? El amarillo, ¿te acuerdas para qué era? A los envases. De latas, de plástico, los tetrabricks. Los vasos no, porque no, no pasa nada. Dice tetrabrick. Hay tetrabrick como a los ingleses. Los estos, todo esto, los envases, al amarillo. Y luego los periódicos, los papeles, los cartones, pues como en el pueblo, al azul. Esto es un lío, Joan. Yo qué lío, ni qué res. Hay una gente muy simpática que se llaman Ecoembes. ¿De qué? En vez de res, en vez de nada, Ecoembes. Ecoembes. ¿De qué? Pues en vez de nada, pisaen va, Ecoembes. Y tú echas cada cosa en el puesto, lo azul allí y el papel, y ahí los tetrabris, las latas. Luego llegan ellos un día y con un camión llegan al pueblo, lo replegan todo y van a la planta de reciclaje y ya está. Y reciclan. ¿Sabes qué te digo? ¿Qué? Que ahí voy a ir yo. Para que me reciclen. Para que me reciclen. My head will go on.